So a lot of people wanted to know about the economic crisis that I saw coming. I believe it happens at the beginning of next year. It is a planned economic collapse. I saw a dam full of all kinds of bad things. It would look like sludge. It was all kinds of, I saw barrels and they had writing on the side of them. And it said about finances, bank collapse, bank structure meltdown. It was all kinds of like big 50-gallon drums. This is interesting because I've never shared this before. It was a dam. It looked like a Hoover Dam, and it had water, of course, but it wasn't water. It looked like nasty, swampy, muddy-looking, thick water. It was gross. And there were 50-gallon drums balancing up and down in that sludge. And they had written on them economic crisis. It had like I'm saying, dollar crash, things like that. And they were written on the barrels. And it was all being contained by this dam. And the Lord said, they're holding back all that until the election is over. And when that is over, it will be released. That's what I saw. And I saw that dam break and it flooded upon the American soil. And all those 50-gallon drums fell and rolled down. It was like a toxic waste, is what it looked like rolling down out of that big dam. And so, like I said, I've never shared that publicly. So when this happens, I saw food lines. I saw people lined up down the street, and it happened like that. It was that quick. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. El pasado 17 de julio, el pastor Brandon Beats, quien se hizo popular en estos últimos días, luego de que en un video de hace 4 meses hablara exactamente del incidente que pasó con Trump, subió un nuevo video en su canal Los Últimos Días en YouTube, titulado Todo lo que el Señor me dijo sobre el colapso económico en Estados Unidos, en donde el pastor da más detalles de lo que Dios le permitió ver, de cómo y cuándo sucederá este gran colapso económico que traerá consigo la caída del dólar y el euro, eventos que hacen parte del plan que han preparado para estos tiempos finales que vienen. En su video, el pastor dice que todo esto empezará en 2025, luego que terminen las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que como les he dicho en videos anteriores, serán determinantes para el futuro del mundo en los próximos años. Pues bien, en este video vamos a analizar estas palabras que acabó de dar el pastor acerca de la caída mundial de la economía y las repercusiones que esto traerá. El pastor Brandon Beats ha subido en estos últimos días un nuevo video en su canal de YouTube, Los Últimos Días, acerca del colapso económico que viene para la Tierra, en donde él da más detalles de la visión que Dios le dio de la caída de la economía en el mundo. En su video, el pastor dice que este gran colapso se dará en 2025, luego de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. El pastor vio cómo una gran represa llena, parecida a la represa Hoover, contenía varios barriles de 50 galones con cosas malas, los cuales tenían nombres sobre finanzas, como colapso del banco, deterioro de la estructura del banco, crisis económica, colapso del dólar, etc. En su visión, el pastor cuenta que dicha represa estaba llena de agua espesa y fangosa, y en medio de esa agua estaban los barriles con estos títulos. Toda esta suciedad y barriles estaban siendo retenidos por la represa hasta que pasó cierto evento. Luego de esto, el pastor Brandon dice que Dios le dijo que todo esto iba a ser liberado luego que pasaran las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, las cuales marcarán el rumbo del mundo entero en 2025. Él vio cómo luego de esto, toda esa agua sucia inundó el suelo estadounidense, liberando todos los barriles que estaban etiquetados con malas frases económicas. El pastor narra que este grave suceso producirá algo peor que la Gran Depresión de 1929, que como todos ustedes recordarán, es el evento económico más grave en los últimos 100 años en materia económica.
Como resultado de este colapso económico, el pastor vio que mucha gente empezaba a realizar fila por comida, lo cual, según sus palabras, durará por 4 años. Es decir, el colapso económico traerá una hambruna mundial. Ahora, aparte de esto, el pastor Branham vio que luego de esto, el mundo no será el mismo, que se levantará una nueva moneda mundial y que el grupo BRICS jugará un papel fundamental para ese tiempo final, ya que muchas naciones se unirán a él al ver la caída del dólar. Ahora bien, vamos a analizar esta visión que tuvo el pastor y que publicó en su canal de YouTube Los Últimos Días, la cual, si quieren ver completa, pueden encontrar en la descripción de este video el enlace. El pastor Branham marca como tiempo límite para el colapso económico las elecciones de los Estados Unidos que se van a celebrar el próximo 5 de noviembre, como indicando que es por causa de dichas elecciones que se dará este colapso, que para él es un plan que han preparado para el tiempo del fin. Desde mi punto de vista, esto es correcto, dado que para mí estas elecciones presidenciales son las más importantes en toda la historia de la nación. Van a traer grandes cosas al mundo en los próximos años, en especial en 2025, que es un año que como hijos de Dios debemos de vigilar mucho. Este colapso económico sí o sí se va a dar muy pronto, dado que, como dice el pastor, es un plan, hace parte de la agenda final que la élite ha preparado para traer el fin del sistema. Aparte de esto, otra cosa que también comparto es que el pastor dice que esta caída de la economía traerá una gran hambruna, lo cual desde mi punto de vista es correcto, dado que, como ustedes recordarán, en este momento nos encontramos dentro del bloque de los 7 años de hambruna mundial que están profetizados en el segundo sueño de Faraón, las 7 espigas quemadas por el viento solano, dado que las 7 vacas flacas se cumplieron en el tiempo de José. Dentro de ese bloque de 7 años, la Biblia dice que los últimos 5 años son de total hambruna, en los cuales no se podrá ni sembrar ni cosechar. Y la única forma para que en el mundo no se pueda sembrar ni cosechar es debido a que se dé un gran evento en la tierra, como es el arrebatamiento y el día de la ira del Cordero. Es decir, nosotros como pueblo de Dios sí veremos el comienzo del desabastecimiento de comida por causa del colapso económico, pero no pasaremos por la parte fuerte que es la hambruna mundial. Para finalizar, el pastor Branham dice que todo esto durará varios años y que por más que intenten arreglar las cosas, no volverá a ser lo mismo el mundo. Con esto, el pastor nos está hablando de forma indirecta de los 5 años de hambruna que vienen luego del arrebatamiento y que van antes del inicio de la agenda final, la semana 70 de Daniel, que iniciará en 2030. Podemos concluir que es un hecho que viene un colapso económico para el mundo y que debemos de estar preparados ante este evento que se dará antes del regreso de Cristo por su pueblo. Quiero agradecer a todas las personas que han venido sembrando en este ministerio por medio de PayPal, los Supergracias de YouTube y Western Union. Con Dios y su ayuda, podemos seguir adelante en esta tarea de alertar a las personas de lo que viene para el mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.